El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor paso a paso. Bienvenidos a Paso, aquí estamos una vez más iniciando una nueva semana después de Amor y Amistad. Esperamos que hayan sido muchos los besos, los abrazos, los buenos momentos de este fin de semana en familia, en pareja, con sus hijos, con sus nietos, con todos sus seres queridos. Aquí estamos para estrenar semana, para estrenar temas, para estrenar herramientas con un único fin, muy importante, tejer hogares como lo hacemos todos los días. Moni, ¿cómo vamos? Hola Leo, hola a todos, sí, feliz inicio de semana. Les deseo todas las cosas buenas se cumplan, estos propósitos que uno se propone al iniciar la semana, valga la redundancia, se cumplan. Pues es que uno los va desbaratando por allá miércoles, jueves. Usted llega hasta el jueves, yo a la mediodía ya, ya los tiene ya destruido. Estoy medio desbaratado. Pues bueno, vamos a ponernos entonces el reto esta semana de que así sea. Espero que así sea y gracias por estar de nuevo ahí conectados. Ya decía Leo, nuestro único y gran fin, tejer hogares. Para criar hay que creer y hay que crear. Y así se van formando muchas palabras, se van juntando términos, se van juntando propósitos, se van juntando educación, se van juntando juego, se van juntando cariño y se va dando forma a un concepto muy grande que nos presentará hoy nuestra invitada, muy especial hoy. Digo de una vez el nombre, ¿no? Que espere, ¿cierto? Sí. Usted es el director, sí, siempre de esos anuncios. No voy a decir todavía el nombre. Es una invitada que viene de Argentina, tendrá una programación muy nutrida durante el resto de este mes y principios de octubre en nuestra ciudad. Nos va a contar sobre muchas cosas que ha trabajado ella a partir de la educación, de la crianza, así que la invitación es a conectarse con nosotros, a llamar, si quieren, si la conocen, si la identifican una vez la vean, si tienen preguntas o simplemente a contarnos cómo les fue este fin de semana de amor y amistad con su familia, a dar un mensaje también para ellos porque todavía sigue siendo de amor y amistad. 268-6033 para que se conecten con nosotros. O si quieren simplemente tomar nota, porque como decía Leo, hoy no hay un tema específico, quizá el tema es nuestra invitada, que ya se le dañaron ahí, vean el generador de caracteres, se le dañaron la sorpresa. Vea, ya, no, listo. Pero... Leo aquí guardándose el nombre y allá lo echaron al agua. Ella misma es, digamos, el tema, tiene un conocimiento tan amplio, un recorrido y una trayectoria tan extensos en cuanto a temas de crianza, educación y familia, que pues hoy se vale eso, estar atentos y tomar nota. Aquí trataremos de abordar algunas preguntas, pero queremos también que ustedes llamen, propongan, la aprovechen. Como decimos aquí, muy a propósito de nuestra temática diaria, pues le saquemos la leche y hagamos de este un programa inolvidable, como cada uno de los programas siempre tratamos de hacerlo. Pero es especial cuando vienen esos invitados internacionales que tal vez no los podemos disfrutar permanentemente y vienen así, abiertos de par en par para compartirnos su conocimiento, y eso lo valoramos y lo agradecemos un montón. Septiembre es un mes de invitados internacionales por el Congreso, buen comienzo. Esta semana, el miércoles, me han preguntado mucho por el festival, por el Congreso. Estaremos dedicando el programa entero a hablar con la primera dama sobre su programa, por supuesto, Tejiendo Hogares, que es a la vez nuestro programa, pero sobre el festival mismo, sobre el Congreso, que va a haber este año, que vamos a disfrutar. Aquí tendremos algunos de los invitados internacionales y por eso digo que este espacio, este mes, es muy internacional. Pero como abrebocas, pues tendremos hoy esta invitada que viene, como siempre, a nutrirnos de mucho conocimiento. Vamos de una vez con el video. Es un video que, como nuestro programa,
programa de hoy no tiene tema, simplemente es bonito, habla de la familia, de los valores, de estar juntos, de estar unidos, de todo junto, disfrútenlo. Yo puedo ver estos videos 20 veces, 30, las veces que sean, y siempre toque respirar profundo antes de volver a empezar a hablar, porque es inevitable emocionarse. Esto es, emociones es lo que transmite este video, y lo que queremos todos los días en este programa es ir construyendo momentos de estos en las familias, con sus hijos, con sus nietos, con quienes les rodean. Porque bueno, ahí está. Habrá otra descripción más bonita de felicidad que estas imágenes. Olvidé advertirles que sacaran el pañuelo, lo siento, pues, pero pues vayan por él ya, todavía pueden. Muy bien, hoy ya les contamos, tenemos una invitada internacional, ya nos chiviaron ahí en el generador, Leo, pero aquí está nuestra experta para disfrutarla hoy largo tiempo. Si tienen preguntas, marquen, porque aquí está con nosotros la experta. Pues no es casualidad que una mujer que ha dedicado su vida a la educación, a los niños, haya nacido en un pueblo que llame Concepción. Y ella es Virginia Blindstein. Virginia, mucho, bienvenida mucho a Paso gusto. A Paso. Encantada. Psicóloga social, capacitadora, conferencista, acompañante en crianza consciente, creadora de Flor de Juego y Flor de Vida, que ya veremos qué es. Un título muy bonito que dice aquí, aprendedora, cuidadora del alma infantil, madre y abuela de Julián y Manuel. Así es. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué rico tenerla por acá. Gracias, yo también estoy muy emocionada. Este sí. Somos un programa que todos los días tratamos de educarnos mutuamente en temas de crianza, de familia, y cuando vienen estos conocimientos, diríamos nosotros, Leo, del más allá, literalmente, pues tratamos de aprovecharlos un montón. Muchas gracias de antemano por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Más allá de la hoja de vida, ¿quién es Virginia? El apellido Blindstein. Blindstein. Abuelos rusos, polacos, alemanes, inmigrantes que llegaron a Sudamérica o escapándose antes de la Segunda Guerra Mundial, llegaron en un barco al campo y son los famosos gauchos judíos. Vengo de cultura judía y eso formó gran parte de mi identidad, incluso profesional. No religiosa, sino desde la cultura judía. Perfecto. Y así es, Blindstein Hirschhorn. Así son mis apellidos. Lo que tiene que ver, con los apellidos. ¿Quién es Virginia? ¿Quién soy? Soy un ser en permanente transformación. Me llamo a mí misma aprendedora. No me caben más los títulos de maestra, licenciada, profesora. Ya no me hacen sentir cómoda, entonces me nombro a mí misma con esta actitud de estar en permanente capacidad de asombro y de aprender, aprender de lo que la vida me va proponiendo. Me siento mucho más cómoda y como nadando en una agüita tibia, llamándome aprendedora, viajera. Hoy soy viajera, ya hace 5 años que salí de Argentina y ando viajando por donde las puertas se van abriendo. Hoy tengo el gusto de estar en Medellín, invitada por el proyecto Avatar, que bueno, confió en mí y juntos estamos armando este hermoso evento que comienza mañana con una actividad de invitación gratuita como para que nos conozcamos y un evento artístico. Y bueno, y luego ya César Gómez tendrá la oportunidad de contarles un poquito lo más. Lo haremos en la práctica, ahora sí. Detallaremos el evento, sí. Claro, para que se animen quienes puedan ir, para que no se lo pierdan además, lo disfruten y lo aprovechen sobre todo. Bien, y también me define algo que lo aprendí de un pedagogo catalán, esto de ser cuidadora del alma infantil. Y no hablo solamente de los niños, sino hablo del alma infantil que tenemos que reconocer, reencontrar, buscar ahí perdido entre el ser adulto. Y a eso me estoy dedicando, a trabajar con adultos. Siento que a los niños hay que dejarlos tranquilos, simplemente confiar en ellos, que jueguen. Y hay que atender más que nada a los adultos que han perdido ese almita infantil y se han olvidado. La educación formal, la educación más tradicional y las familias como en convivencia con la escuela tradicional nos ha desenchufado, así nos han sacado, digamos, en la conexión con uno mismo, y siento que sí es posible y sí se logra
poder volver a como a limpiar esas capitas y esas corazas y llegar a reencontrarnos con nuestro ser niño, ser niña, para poder dar permiso a los que vienen llegando a este mundo a poder no dejar de ser y aprender de lo maravilloso que tiene la vida. Yo siento que la escuela frena, obtura, la escuela tradicional, ¿no? Lo que sigue unos cánones un poco agresivos y violentos con el ser humano. Y entonces ando trabajando ahora con adultos, madres, padres, abuelos, maestros, nuevos padres, nuevos abuelos. Pues creo que tenemos mucho en común. No sé, Leo, si mientras ella hablaba, se puso usted a pensar en lo que hacemos aquí diariamente, que es hablarle a los padres, a los abuelos, a los docentes. A los niños los dejamos ser niños y tratamos de defender su esencia por encima de todo, haciendo un poco de mindfulness, de conciencia de cómo debemos ser nosotros para que la cosa con ellos fluya de una manera un poco más tranquila, sin tantas presiones, sin tantos padecimientos a la hora de ejercer la paternidad y la maternidad, porque es algo que, aunque suene de cajón, pasa volando y cuando pasó nos arrepentimos de tantas cosas. Y sobre todo, Moni, que muchos padres que ven, y cuidadores y maestros que ven nuestro programa todos los días, tal vez están haciendo una labor que sin saberlo, o sí, porque bueno, tampoco es que el nombre sea muy raro, pero que Virginia lo tiene muy claro, y es el tema de la autoeducación. Es lo que hacen nuestros televidentes todos los días al vernos. Pero tú estás, como lo decías ahorita, asesorando muchos adultos, muchos cuidadores ahora en ese tema de la autoeducación. ¿Qué es eso para Virginia? Bien, es volver a recuperar la confianza en que nacemos dotados de la posibilidad de aprender. Es decir, la vida es aprendizaje. No hay posibilidad de vida sin aprendizaje. Solo que nos hicieron creer que el aprendizaje solo se da en un ámbito cerradito, que es la escuela formal, y para mí el mundo y la vida es una escuela, el universo es una escuela. Entonces estoy acompañando a recuperar esa confianza en que todos podemos autoeducarnos, pero en grupo, no en soledad. ¿Ah? Es decir, hay momentos para estar solitos, pero en realidad el poder formar tribu, el poder formar grupo, el conectarnos cuáles son nuestras necesidades auténticas, cuáles son nuestras pasiones, nuestros, las cosas que nos mueven, nuestras misiones en la vida. Entonces tenemos esa capacidad de autoeducarnos solo cuando ese deseo aparece, concretándolo en una reunión con otros, alrededor, en una ronda, en un círculo para conversar, y donde unos aprendemos de los otros. Yo creo que el maestro... es decir, todos somos maestros y todos somos aprendices, solo se tiene que dar como esa conexión y ese enamoramiento donde hay alguien que quiere aprender y alguien que tiene algo para contar. Yo he creado la pedagogía del relato. Creo que todo tiene que ver con el contarnos cosas. Es decir, contar lo que vi, contar lo que viví, contar lo que hago de una generación a otra. Es recuperar la sabiduría ancestral. Y siempre hay alguien que tenga ganas de, que tiene ganas de contar algo, si hay alguien que tenga ganas de escuchar. Y para mí eso es la educación. Entonces es la autoeducación, es no esperar que venga, digamos, un maestro formal, aunque no ninguneo al maestro formal, soy maestra de alma y lo sigo siendo, sino que encontrar en las situaciones de la vida, en las situaciones cotidianas, en las situaciones de todos los días, ese encuentro mágico entre alguien que tiene ganas de aprender y alguien que tiene ganas de enseñar. ¿Qué ha sido o qué fue lo que acercó tanto a Virginia a enfocar toda esta trayectoria de la que ya nos ha venido contando a la crianza? Pero no directamente, como lo decíamos, a los hijos, sino a los padres. Como a terminarnos de criar a nosotros. Bien. Yo a los 22 años, junto con el que fue mi compañero de vida, Hugo, creamos un proyecto pedagógico donde las cuatro patas de la mesa de ese proyecto eran el juego espontáneo, el juego no dirigido, el arte en toda su, no arte plástico, sino el arte en toda su connotación, el contacto con la naturaleza y el formar comunidad. Esas eran como las cuatro patas muy importantes. Y acompañando durante 35 años como directora de kinder, digamos, yo me dediqué a la primera infancia siempre, me daba cuenta de esto, que a los niños si les armábamos un ambiente preparado para el desarrollo humano, respetuoso, los niños se autodirigían, los niños no necesitaban más que un poquito de entre amor y límite para enseñarles lo que el mundo espera de ellos, digamos, en la convivencia y nada más.
más. Pero sí me di cuenta que los que necesitaban volver a recriarse, de ahí yo inventé esa palabra crianza, no es crianza, sino es creanza, que es crear, criar, confiar, es que necesitamos trabajar con los adultos para recriarnos. Cuando nace un hijo o cuando soy maestro o maestro y tengo un niño con su alma abierta, con su alma expuesta, nos hace de espejo, nos moviliza muchísimo nuestra propia infancia, nuestra propia crianza. Y aquel que está dispuesto, porque no cualquiera está dispuesto, a volver a revisar su, digamos, su haber sido niño o niña, es la, digamos, le aparece en este contacto con el niño. Entonces es, me recrío, me recreo, y entonces puedo ser, digamos, hacer una crianza con mayor conciencia, una crianza más respetuosa, pero antes que nada, eligiendo qué quiero replicar de mi crianza y qué quiero dejar al lado y qué quiero crear nuevo. Haciéndolo consciente. Haciéndolo, nombrándolo. Nombrándolo, haciendo consciente, y es mucho trabajo y es doloroso, porque venimos de una educación muy violenta y muy poco respetuosa, que uno replica porque le sale el automático. Entonces, el hecho de poder frenar, el poder hacer ejercicios de autoconocimiento, de contacto con las emociones, de poder expresar las emociones que por ahí venimos guardando desde la infancia, de bastante maltrato o no, o contar de mamá, de papá, de los abuelos, de la comunidad, qué valores aprendí que hoy quiero conservar. Es decir, esas mochilas, esos mandatos, poder elegirlos. Es decir, ¿con qué quiero llevar en mi mochila? ¿Qué quiero dejar un huequito para poder crear? Y eso el hijo, digamos, o el aprendiz, me invita y me convoca a eso, si tengo un poquito quien me acompañe y si tengo deseo de hacer como una transformación para cambiar el mundo. Porque cuando tengamos una generación de niños respetados, digamos, si en 7 años, digamos, un niño, los primeros 7 años de vida, nace en un ambiente con mucho amor y respeto y límites, cambiamos una generación completa, porque esos niños van a criar hijos con respeto y esos hijos a otros hijos, y vamos a poder ver quizás una chispita nuevamente de paz y de comunidad y de cooperación. Apelando un poco a ese concepto de recrianza, digamos que cada uno tendrá que recriarse en aspectos diferentes, pero ha de haber algo general, transversal a la generación de padres que haya hecho que Virginia se inventara este término. ¿Qué es en general lo que hacemos mal los padres? ¿O en qué tendríamos que reeducarnos? Sí, hay como una falta de educación en la otredad, en el otro, en reconocernos como un otro diferenciado. Que el hijo nazca a través de mí no es mi propiedad. Y entonces reconocer a ese niño como un otro, con sus deseos, con sus necesidades auténticas, con sus debilidades, con sus fortalezas, con su temperamento, con su signo, digamos, de agua o de tierra o de aire o de fuego, eso es lo que no aprendimos. Hemos sido tan invadidos que entonces me parece que una de los síntomas comunes es considerar al otro como una propiedad, es un abuso de poder, es un como yo soy grande, decido con mucha expectativa puesta sobre ti, vivo a través tuyo. Es decir, cuando hay mamás o papás que dicen vos sos lo más importante que tengo en la vida, a mí se me prende una luz roja. Y si esa mamá o ese papá me dan permiso y abren una puertita, los acompaño a recuperar, digamos, lo importante que son ellos, además de ser mamá o papá. La verdad que la experiencia de ser madre y padre o ser maestro es una experiencia, un parteaguas, es un antes y un después en la vida. Pero no puede ser que el hijo sea lo más importante, porque ¿dónde quedó ese ser humano con sus pasiones, sus necesidades, sus deseos, su necesidad de otros grandes, de otros adultos, de reencontrarse con sus hobbies, con su soledad? Criar un hijo o atender niños en primera infancia es muy demandante y no se puede en soledad, se necesita una tribu entera. Entonces, creo que lo común es esa equivocación un poquito en el concepto de lo que es el amor.
el amor como una aceptación incondicional de un legítimo otro. Eso me lo enseñó el biólogo chileno Humberto Maturana. Casi nadie. Tomo de él porque me parece que a mí me ha servido mucho como herramienta para decir, cuando digo te amo, es decir, si no te estoy respetando, no te estoy amando. Pero con lo que dices, Virginia, hay una cosa que veo yo en tus charlas, en todo el tema que manejas, y donde tratas de responder una pregunta que nos hacemos muchos papás. ¿Cómo atender las necesidades de nuestros hijos sin desatender las de nosotros? Uh-huh. Eso bien. Es posible. Incluso cómo sobreponer las nuestras a los de los hijos. Sí. Muchas preguntas. Y eso se puede. Porque se a veces, puede. Y muchas veces puede que sí las atendamos, pero primero las de ellos. Es que, miren, depende un poquito de la edad. Hay una edad, digamos, nosotros nacemos antes de tiempo, nacemos mínimo 9 meses antes de tiempo. Esto es bastante, después en nuestras pláticas o en mis charlas lo explico con mayor detalle. Genial. Pero mínimamente el primer año de vida, es decir, hasta que el cachorro humano puede trasladarse, buscar su comida, empezar a tener una capacidad de autonomía física, necesita de una atención absolutamente cercana. Entonces, mínimamente el primer año de vida. El niño necesita de una atención sumamente estrecha, de una figura maternante, de una figura de apego, que puede ser la mamá o el papá. Por supuesto que la mamá juega un papel importante porque de allí partí y está el pecho materno. Pero la verdad es que hay hijos que son, bueno, todos somos niños adoptados, ¿está? Nazcamos del vientre materno o no, hay que adoptar a ese hijo. Pero bueno, el niño necesita mucho de una mamá, especialmente cercana. Estoy absolutamente a favor de la lactancia materna. Entonces, yo diría que el primer año de vida, los 3 primeros años y los 7 primeros años, nuestras necesidades, no absolutamente, pero en un alto porcentaje, tienen que ser postergadas. Uh-huh. Es decir, tenemos que postergar, como poner un poquito en el freezer, en el congelador, un poquito nuestras necesidades, no en lo cotidiano, pero sí nuestras grandes aspiraciones, a veces la carrera, el trabajo, los viajes. Para dedicarnos, es decir, si decidimos tener hijos y somos responsables de haber traído hijos a este mundo, sí tenemos que postergar un poquito nuestras necesidades. Esto tiene matices, ¿tá? Ahora no me quiero extender mucho, pero luego de del primer año, de los 3 primeros años, de los 7 primeros años, sí podemos recuperar y retornar a atender nuestras necesidades a la par de la de nuestros hijos. Y eso no cesa hasta que nuestros hijos no se vuelven absolutamente responsables de sus hechos, de sus actos, que saben la consecuencia de los actos. Entonces ahí podemos ya somos adultos. Y bueno, por ejemplo, yo salí de viaje cuando mis hijas ya se independizaron. Postergué con mucha conciencia y con alegría ese tiempo. Y recién ahí salí de viaje. Antes no lo elegía. No era un sacrificio, lo elegía, aunque nunca dejé de tener en cuenta mis necesidades, de estudiar, de viajar, de encontrarme con un compañero de vida, de bailar, de estudiar, de hacer danza, de hacer yoga, de lo que fuera. ¿Tá? Porque ahí sí se puede. Okay. Sí se hay puede. Esperanza, Leo. Hay y esperanza. Y hoy te lo disfrutas completamente. Vamos a ir a la línea porque está en el 268-6033 Alejandra, nuestra mamá de 4. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? ¡Feliz día! ¡Epa! ¿Qué tal, Galilea? ¿Hay 4 y cuántos más? ¡Qué coro! ¡Ay, es que todos nos vemos el programa! ¡Qué maravilloso! Bueno. ¡Qué bueno, Alejandra! Hola, para felicitar a la invitada que tienen, porque sinceramente hay veces cuando uno dicen, ¿y usted qué hace? Ah, no, yo soy simplemente la mamá. Entonces, es como crear conciencia también a la sociedad de que el hecho de ser mamá también implica muchas cosas, porque uno se vuelve psicóloga, enfermera. ¿Qué no hace la mamá? Y para desearles un muy feliz día del amor y la amistad. Tan bonita, Alejandra. Igualmente para toda tu familia. Bueno. Un feliz resto de tarde. Nosotros seguimos acá disfrutando de Virginia, que es además la creadora de Flor de Juego y Flor de Vida. ¿Qué uh-huh. es eso? Bueno, Flor de Juego es un emprendimiento que nació junto con la idea de mi viaje. Es un club itinerante de educación viva.
Es decir, todo lo que yo hice en un kinder o en Buenos Aires, sentada o jugando en un solo lugar, ahora ando por el mundo, allí donde las puertas se abren, allí voy. Esto de educación viva, para que entendamos bien el concepto, es educación experiencial, aprender haciendo ahí. Es la vida como escuela. Ok. La educación viva es considerar que la vida es una escuela. Perfecto. Que si, digamos, si es dentro de una institución escolar, la escuela tiene que tener paredes, ventanas y puertas transparentes, flexibles, para dejar entrar la vida y que la escuela salga a la vida. Eso para mí es la educación viva. Es aprovechar cada instante para poder aprender, enseñar y crear un ámbito amoroso donde se valora el deseo de aprender que tenemos todos. ¿Tá? Entonces, la educación viva es eso. ¿Tá? Entonces, yo soy un club porque para mí le cambio escuela por club. Debería haber un clima de club, en vez de llamarla escuela, porque tenemos, digamos, mucho peso, tiene mucho peso el tema escuela. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Uno se suscribe, paga una acción o qué hay que hacer para ser parte del club? ¿Se pegan un viaje? ¿Nos pegamos al viaje? ¿Qué? ¿Cómo funciona? Bienvenidos, muy bienvenidos. No, lo que yo hago es, cuando alguien me invita, como por ejemplo el proyecto Avatar ahora en Medellín, es abrir espacios preparados para el desarrollo humano. Digamos, son grupos pequeños, en ronda, en grupo, donde poder preguntarnos más que responder, es hacernos preguntas, compartir cada uno su saber. Y bueno, trabajamos diferentes temáticas, talleres de juego, de arte, de desarrollo personal, el rol del abuelazgo, el rol de las nuevas paternidades, la crianza, los límites, el respeto. Es decir, diferentes temáticas que a veces surgen del mismo círculo. Y para mí eso es un club itinerante de educación viva, porque donde haya un círculo yo armo como un recordatorio, un ritual que tiene que ver con los ancestros, con los pueblos andinos, de ellos soy iniciada en la sagrada tradición andina, eso me ha dado como mucho contacto con la historia, con de dónde venimos, y entonces armamos un ritual, un fogón, y alrededor del fueguito, digamos que a veces es simbólico porque es una vela, conversamos, trabajamos con el arte, trabajamos con la ronda, con la danza, con lecturas, y entonces el club es eso, es un lugar donde elijo estar, no es obligatorio, donde estoy si quiero y si no quiero no, donde hay gente de todas las edades, donde hay espacio para correr y también para sentarse debajo de un árbol a hacer un picnic. Es decir, ¿vieron el ambiente de club? Para mí es el ambiente más rico, donde sucede la vida. Lo de club es por las buenas acciones que hace uno ahí, por eso lo de club. Exactamente. Pues hablando de educación viva, sobre eso tiene que ver nuestra frase de nuestra invitada hoy, Virginia. Nos vamos con ella a un corte y ya regresamos para seguir conversando con ella. La frase nos dice: aprender no es incorporar la realidad impuesta, es descubrirla con libertad de creerla. Hermosa frase de Virginia, nada más y nada menos. Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Juan Pablo y Julieta están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías y grandes citas pequeñitas a pasoapaso@telemedellin.tv. Seguimos hablando con Virginia Blindstein, que está de visita en nuestra ciudad. A propósito de la pedagogía del relato, sí, que es básicamente la que imparte en sus charlas, en sus talleres, no importa si son padres, docentes, abuelos mismos, tuvimos aquí un programa alguna vez en el que hablábamos del rol del
los abuelos, también es abuela ahora. Y nos ven muchos abuelos que se preguntan a diario, bueno, ¿cuál es realmente nuestro rol? Y en ese programa llegamos a la conclusión de que tenía un montón que ver con la pedagogía del relato, hoy llamada así por Virginia. Pero es básicamente la de contarle a sus nietos las tradiciones que se han perdido, de pasar de generación en generación conocimientos que hoy nos enseñan en la escuela. Y llegamos a la conclusión de que ese era como el rol básico del abuelo, más allá de si malcriar o no malcriar, de si educar o no educar. Pero aquí, particularmente en nuestra ciudad, no sé si pase mucho en otros lugares del mundo, pero la comunidad paisa, bueno, incluso colombiana, es muy dada a dejarle la crianza de sus hijos de nuevo a los abuelos, que no tienen otra opción. ¿Cómo le van a decir a un hijo que no? Y tienen que educarlos y criarlos y recibirlos todos los días. Y entonces, ¿ese rol se pierde? ¿Cuál es el rol de los abuelos en esta sociedad? ¿Cómo funciona un poco esa pedagogía del relato que a veces forzosamente se pierde? Mira, creo que no hay un único modelo de ser abuelo y abuela. Creo que lo cultural, lo epocal y el sitio donde se encuentran esos abuelos marca muchísimas diferencias, aunque es verdad que los abuelos están con menos prisa que los padres. Y la prisa y el apuro y el rápido, ya, atenta absolutamente contra las necesidades del niño. Entonces los abuelos tienen más tiempo, se dan más tiempo, vamos más lento, y eso nos permite conversar, nos permite relatar, nos permite contar. Y es un modo de transmitir cultura, un modo de transmitir historia, un modo de transmitir tradiciones, modos de estar en este mundo. Porque a su vez los abuelos tuvieron relato de los abuelos. Entonces son muchas generaciones que se concentran en esos ojitos de quiero más del nieto y de la nieta, con ese abuelo y esa abuela que se predisponen a contar la historia. Yo creo que no hay un único rol, no hay una única manera y modo. Yo desearía que no sea un rol obligado. Creo que es irrespetuoso frente a la abuela y al abuelo no consultarles y preguntarles si tienen ganas de hacerse cargo de la crianza o no. Lo que pasa es que a veces no hay opción. Ay, es que yo en la vida no creo que no haya opciones. Aquí pues posiblemente sí, pero son opciones que cuestan dinero, que posiblemente no hay, son opciones que cuestan tiempo, que posible no hay, son opciones que cuestan un desplazamiento, que posiblemente no hay la manera, porque pasa frecuentemente en esta sociedad y simplemente, mamá, aquí le traigo los hijos para que me los cuide porque yo me tengo que ir a trabajar. Claro, pero eso es una reproducción del modelo imperante. En realidad, ahí está hablando de de cómo venimos criados, en una falta como absoluta de creatividad o de confianza en el ser humano. Por supuesto que hay gente que se le dificulta bastante más la realidad cotidiana, pero yo creo que sí hay opciones, siempre hay opciones, solo que hay gente que aún no ha... Yo creo que son como niveles de toma de conciencia. No es que el que está con un poquito de un nivel elevado sea mejor persona que el otro, para nada, sino simplemente confiar en que necesitamos tomar conciencia de que sí hay opciones. Justamente la educación tradicional o la cultura imperante nos ha hecho creer que no hay opciones. Sí. Y entonces somos pasivos frente a las situaciones, pero sí hay. Y muchísimas comunidades, y por lo que me vienen contando aquí en Medellín, se están produciendo unos movimientos sociales increíbles, unas comunidades de apoyo mutuo increíbles, donde se empodera a las personas a poder decir decido o no decido, con las consecuencias que eso trae. Entonces, entiendo... lo que pasa es que no puedo meterme en ese tema, pero sí hay opciones. Yo creo que hasta un abuelo y una abuela pueden llegar a decir, te amo, te quiero, hijo o hija mía, pero ahora yo quiero también decidir y me hago cargo de la consecuencia de mi decisión. Si el hijo se enoja o no se enoja, eso será otra cuestión a resolver, pero que sí tenemos opciones. Entonces, ojalá que el abuelazgo sea algo elegido y sea como de común acuerdo con los hijos para el bien de los nietos, ¿tá? Y bueno, y si todavía no tomé suficiente nivel de conciencia para poder poner un límite, decir lo quiero o no lo quiero, lo que deseo es que ese abuelo y esa abuela aprovechen esa oportunidad que tienen para poder hacer de puente
con la sabiduría, con la vida vivida, porque digamos, uno no es sabio porque es viejo, ¿eh? Para nada. Pero sí tenemos una experiencia de vida que vale la pena relatar y contar. Hemos visto mucho los que ya vivimos unos cuantos años más. Entonces merece ese encuentro que son ojitos. Son esos ojitos, esos ojos de te estoy escuchando, abuela, te estoy escuchando, abuelo. Y enséñame cómo. Enséñame cómo haces para tejer. Enséñame cómo haces para cocinar. Enséñame cómo serruchás la mesa para hacer, la madera para hacer una mesa. Los niños están sedientos y los abuelos tienen tiempo de enseñar en general. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Diana, mamá de Saray y Emilia. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Estoy feliz, estoy hasta nerviosa de que la llamada me haya entrado. Tranquila, respira, disfruta. A la experta, pues yo me he dedicado mucho a renunciar hasta a mi trabajo por dedicarme yo mejor a estar con mis hijas para no acceder a terceros a que me las criaran. Entonces, bueno, no sé, estoy súper feliz. Pero mi pregunta más va es porque Saray es mi niña mayor, es una niña con un temperamento muy fuerte y ha sido una niña muy independiente. Pero tengo una duda porque, no sé, toda la familia me mantiene encima. Enséñale a Saray a saludar. Yo a Saray le enseñaba a saludar, pero ella, por ejemplo, este fin de semana estuvimos compartiendo con la familia. Saray, saluda. Saray, saluda. Después que llegamos a la casa, yo le pregunté, mi amor, ¿por qué no te gusta saludar? ¿Por qué no te gusta? Mami, es que cuando uno no quiere, no quiere. No sé si es tan bueno obligarla que lo debe de hacer o es simplemente dejarla que ya lo haga cuando ella pues quiera. ¿Qué edad tiene Saray? Saray tiene 3 años y medio. 3 años y medio, ok. Muy bien. Y es una niña de un temperamento supremamente, o sea, es muy segura de ella en todos los sentidos. Ahorita nada más me recogí las notas del colegio y me dice la profe, esta niña, o sea, es súper segura y cuando no quiere, no, y no hay un sí que se le meta por eso. Diana, muchísimas gracias. Pues la verdad es que es una duda frecuente, ¿no? Sí. Con el tema de los besos, los sí. abrazos, el saludo, hasta qué punto es enseñarles respeto, normas de cortesía, hasta qué punto es obligarlos y transgredir un poco como su intimidad y forzarlos, un poco violentarlos. Uh-huh. ¿Cómo se maneja el tema? Bien. Bueno, muchas gracias por la confianza y por la pregunta. A ver, especialmente en el tema del saludo, porque después hay que distinguir como un montón de, como de sutilezas. Miren, nosotros aprendemos en principio lo que yo llamo por impregnación. Se aprende por impregnación del medio ambiente y por imitación. Si los adultos que me crían, los adultos que me están cuidando, son gente que saluda, que dice buenos días, buenas noches, por favor, gracias, perdón, entonces eso yo lo vengo aprendiendo desde el primer día de nacimiento. Lo estoy absorbiendo, me estoy impregnando de eso. Posiblemente lo aprenda porque mis papás, mis mamás, mis abuelos lo hagan. Yo considero que es altamente riesgoso decir a un niño sé obediente y saludá, dale un beso al tío, dale un beso al abuelo. Yo creo que hay maneras de saludar. Por ejemplo, cuando un niño me mira y baja la mirada, yo me considero saludada, me considero registrada. Y digo, ese niño me registró, con eso yo me doy por saludada. O cuando un niño se tapa la cara y hace así. Y digo, lo importante es que me ha registrado. Ya sabe que estoy aquí. Quiero hacer un paréntesis porque me parece supremamente importante el ejemplo para eso del nuevo término de la recrianza, ¿no? Sí. Tenemos es que aprender nosotros, no ellos. Uh-huh. Nosotros a sentirnos saludados en este caso. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que hay que confiar en que ese niño, cuando salga al mundo, cuando sea un poquito más grande, Saray tiene 3 años y medio, cuando ya empiece a ir sola a la casa de una amiguita, de un amiguito, cuando ya empiece como a salir de la burbujita de casa, va a poder usar las herramientas aprendidas. Y eso se aprende por lo que mamá y papá hacen, más que por lo que dicen. Me parece un tema súper clave ese, porque yo pienso, y por todo lo que hemos hablado acá y por lo que estoy viviendo también, particularmente con mi hija de 3 años y medio, que todo se pone a prueba cuando uno no está.
si las cosas funcionan o no se ponen a prueba es cuando uno no está, porque sí. Es que con uno no funcionan mucho, ¿sí? Porque ellos saben que uno está ahí, que uno les pasa todo, que uno está ahí para atenderlos, para responder, pero cuando uno sale de la casa y los deja al cuidado de otra persona y luego te dicen, es una niña increíble, es una niña genial, no pone problema para nada. Pasaste la prueba. Le aguanto las pataletas que quiera, porque pues la cosa funciona. Sí, los vínculos con, bueno, yo hablo de mamá y papá, puede ser cualquier cuidador, ¿tá? Cuando hablo de mamá y papá es cualquier persona que cumple la función maternante y paternizante. Cuando estoy con mamá y papá y hago berrinche o hago todo lo que mamá y papá me dicen A y yo hago Z, en realidad es que estoy tratando de llamar la atención sobre algo que no está bien en el vínculo. No es porque sí, ¿está? Más, se supone que ahí hay amor incondicional. Entonces, ¿me puedo permitir ser la nena mala, ser la nena desordenada, ser la nena que no saluda? Porque se supone que mamá y papá, aún cuando no cumpla con sus expectativas, me van a querer igual. Ahora, cuando salgo de ese vínculo, yo tengo que hacer un esfuerzo por ser querida, un esfuerzo por ser aceptada. Porque ahí no sé si hay amor incondicional. Y si uno lo tiene, digamos, tiene esa seguridad y esa estima y esa confianza en sí, usa las herramientas que le fueron enseñadas. Entonces, total, si cuando total. Estoy fuera de casa, saludo y soy bien portada, como dicen en México, en Argentina no decimos así, bien portada, quiere decir que eso lo aprendí. Que ya lo tengo como herramienta, tengo que estar tranquila. Pero cuando vuelvo a casa, luego mamá y papá deben revisar qué pasa, que necesita gastar una energía vital para hacer todo un escándalo o todo un berrinche cuando está en casa. Ahí sí hay algo que atender. Es decir, sí hay algo que atender, hay que frenar, no desesperarse, como yo digo, recorrerse un poquito para atrás, dejar pasar la situación y ver qué, cómo se procesa, qué me está queriendo decir. Los niños son tan transparentes, tan sabios, que solo tienen como un comportamiento provocativo o desafiante cuando hay algo que decirle a mamá y a papá. Nos los están diciendo, solo que no tienen todavía herramientas de, digamos, de palabras para poder ponerle a la emoción. La emoción la sienten, solo que no saben relacionar emoción con la palabra. Pero ese malestar, el yo quiero hacer lo que se me ocurre a Sarai, yo le diría, en muchos aspectos de tu vida así es. Aunque hay otros donde aunque no quieras, no se puede elegir. Yo entiendo que no quieras, pero vas a tener que hacerlo igual, que no es en el caso del saludo, ¿tá? Incluso hay algo importante en la prevención del abuso sexual que tiene que ver con eso, con que de verdad los chicos intuyen cuando, por ejemplo, yo tenía un tío, que era un tío al que había que respetar, que cuando le íbamos a dar un beso nos daba un beso en la boca. Y cuando podía, nos tocaba. Y si yo tenía que ser obediente a saludar al tío, el tío te quiere, no seas irrespetuosa, dudaba entre esa incomodidad que sentía en mi cuerpo y que sentíamos todas las primas, cuando luego de adultas lo hablamos, a, digamos, pierdo otra vez la conexión con mi intuición, la conexión con mi emoción, con mi ser. Entonces, por obediencia y por ser querida, soy capaz hasta de dejarme besar en la boca por mi tío. Entonces, en ese aspecto, me encanta que Sarai diga si quiero saludar, saludo y si no, no. Aunque prestenle atención, porque tampoco hay que ser irrespetuoso. Es decir, que los niños saludan a su manera y se despiden a su manera. Entonces, invitarlos a ser amables está muy bien, pero siempre respetando las necesidades auténticas de un niño y visualizar... digamos, cuando en la escuela, por ejemplo, la maestra o la mamá de una amiguita nos dice, o de un amiguito, qué respetuosa que es, qué buenos hábitos tiene para alimentarse, es colaboradora, entonces tenemos que quedarnos tranquilos. Si él afuera nos da, digamos, como mayoritariamente un feedback o un espejo de que tu hijo está haciendo, yo digo con una palabra muy fuerte, pero a ver, ¿es insoportable? ¿Vieron cuando uno siente que un niño es insoportable? Es decir, que no, el niño está gritando, necesito apoyo, gritando, necesito ayuda. Pero cuando el niño no está tranquilo, no está sereno y usa su energía para portarse mal, es porque está pidiendo a gritos un apoyo y una ayuda. Muy y entonces bien. También salen de casa de esa manera. Lo dice Jane Nielsen, ¿no? Autora de La Disciplina Positiva, un niño...
que no se porta bien es un niño que no se siente bien. Uh-huh. Algo hay detrás. Nos tal vamos cual. Al corte con una sección que amamos en este programa, que sea la oportunidad para presentársela a Virginia, para que vengan además muchos recuerdos a su cabeza, porque aquí se llama Las Grandes Citas Pequeñitas. Y aquí tenemos una que dice... Martín, ¿tú qué viniste a enseñarme en esta tierra? ¿Tú eres mi maestro de qué? Tía Liena, yo soy el maestro ninja. Maestro ninja es Martín, a sus 3 años. Ella vino a enseñar, ya. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Federico y Matías están ahí en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Ya saben que pueden enviarnos todos sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv y se une a nuestros... Esperando los Mamarazzis de la chupada de limón. Invitada, así es, la chupadita de limón, de fruta. La primera vez que prueban el limón ahí, queremos esas caras en nuestros Mamarazzis. Se nos une Leo a la conversación porque pues con Virginia aquí nos quedamos eternamente si quisiéramos, pero se nos acabó el tiempo. César Gómez está con nosotros, es psicólogo y potenciador del talento humano, pero además hace parte del equipo de Avatar, que es el organizador de los eventos en los que estará presente Virginia durante esta semana, durante el resto del mes de septiembre y principios de octubre. César, bienvenido. ¿Cómo gracias, estás? Leonardo, gracias, Mónica. Bienvenido, César, y primero, rápidamente, para que contextualicemos qué es Avatar. Bueno, Avatar nace de una inquietud. ¿Cómo lograr que una gota de agua no se seque? ¿Cómo lograr que una llama de luz no se apague? Entonces es crear un océano y es crear una hoguera. El proyecto Avatar se conforma de crear competencias existenciales para que los niños y los jóvenes sigan encendiendo su luz y se sigan hidratando desde esa transparencia cristalina que son. Entonces, a la propuesta, ¿cuáles son las competencias? Son básicamente dos. Una es realizarte y otra es relacionarte. Y hacemos estas actividades en colegios con propuestas como la Virginia. Todo lo que son pedagogías vivas, laboratorios vivos, allí estamos en espacios abiertos, en la naturaleza, la escuela del bosque. ¿Las instituciones los contactan, buscan? Sí. Incluso hace poquito una institución, resulta que las niñas se estaban cortando en el baño, lo que llaman cutting. Y esa rectora estaba peliparada. Allá fuimos y como tenemos muchos apoyos, llevamos a las niñas a un espacio en Santa Elena y allá hicimos unas actividades para drenar toda esa energía de tensión y de muerte. Funcionó, perfecto. Total, sí. Sí, allá. Total. Experiencia viva, experiencia, educación viva. Así, ¿no? Es. Muy bien. ¿Qué hace Virginia por aquí? ¿Dónde la vamos a ver? ¿A dónde podemos nutrirnos, sobre todo la comunidad pues, docente y escolar de esta ciudad? Bueno, primero agradecerle a Virginia de parte de todas las almas infantiles de Medellín. Para mí Medellín es mi Edenjín, o sea, mi paraíso femenino, del útero, de la madre, de la creatividad. Entonces agradecerle porque llegó anoche y fueron 3 días de viaje consecutivo, entonces tiene una guerra interna bien templada. ¿Qué vamos a hacer? Mañana, inauguración, todos bien llegados, entrada libre, 5:30 p.m. en el Parque Biblioteca Belén. Vamos a estar entrevistando a Virginia para que generemos esa conexión, el vínculo. Va a haber danza con María Rueda, van a haber niños cantando, va a haber, el público va a preguntar lo que desee. Sí. Eso va a ser mañana. Eso va. César, perdón, ¿ese ingreso mañana es entrada libre con inscripción previa o la gente que vaya llegando se va acomodando, sí, en el caiga, auditorio? Caiga. Inscripción previa. En este momento... Okay. Como el aforo tiene un límite, más o menos de 280, sí. Ya en este momento se necesita por ahí 200 personas. Entonces, sí requerimos la inscripción de cada uno para que todos puedan estar. ¿Y lo pueden hacer a un correo electrónico? Al correo o al celular. Que les voy a dar ahora mismo. Ese correo al que se pueden inscribir es proyecto.avatar18@gmail.com. proyecto.avatar18@gmail.com o en el celular 320-632-6000.
322-8269. Celular 320-632-8269. Que aparece además toda la información en el folleto, en el volante, en la pieza que acabamos de ver en pantalla. Si podemos volverla a poner, por favor. Vamos a compartirla en redes porque pues ahí está muy detalladamente dónde, cuándo, a qué horas, qué temas se van a tratar y cómo hacer parte pues de toda esta temática que ha venido Virginia a desarrollar en esta ciudad, que por fortuna se queda un buen tiempo, Virginia. 3 semanitas. O sea, ¿podemos volver a Paso a Paso? Sí, con todo gusto. Muy bien. Invitadísimos entonces todos a disfrutar. A Virginia ha sido un placer conocerla y recibir un poco de tanto conocimiento a partir de la educación del relato. ¿Es? Pedagogía del relato. De la pedagogía del relato. Muchísimas gracias. Se nos quedan un montón de temas que valdrá la pena pues asistir a cada uno de los eventos para conocerlos y desarrollarlos. Muchísimas gracias. Y todos invitados a recriarnos. Eso, sí. Muy bien, recriar. Eso es lo que hacemos aquí todos los días. Gracias por acompañarnos. Mañana los esperamos nuevamente a las 2 de la tarde. Chao, chao. Chao, chao.